que para el 2032 logremos reducir en 4% ese déficit habitacional. Suena a poco, pero realmente es un gran reto de país lograr reducir ese 4%. Estamos planteando que se atienda de ese 4%, el 75% sea déficit cualitativo, lo cual hoy prácticamente no se atiende desde el sector estatal. Y otra de las metas es que por lo menos el 90% de los hogares en todo el país tengan acceso a agua y saneamiento. Aprobemos, si están de acuerdo, la propuesta del proceso consensuado de la actualización de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. Quedando aprobada por mayoría, con la señal acostumbrada. Quiero felicitar a todos los integrantes de la mesa de CONAVI porque cada uno ha demostrado el deseo de verdaderamente mejorar las condiciones de vivienda en nuestro país. Y a Cementos Progreso especialmente, porque en este proyecto estuvo muy de la mano con ustedes. Y a todas estas instituciones que nos han colaborado, pues sigamos adelante en el proceso de transición. Indudablemente nuestra viceministra va a estar en contacto con los equipos del otro gobierno y si fuera necesario, pues se convocaría a las partes técnicas para poder dar una explicación mayor si ellos lo solicitaran. Así es de que a mí me parece excelente la oportunidad que tenemos de dejar todo un trabajo para los próximos 20, 30 años. Y creo que ese esfuerzo es parte de lo que todos los guatemaltecos deberíamos de hacer, ¿verdad? Y involucrarnos más en los procesos de desarrollo del país.